Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Antes que nada, quiero por favor pedirles que se suscriban a Libre y Loca si todavía no lo hacen. Si estás viendo este episodio en YouTube, por favor, dale suscribir. Es gratis y te van a llegar notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Si lo estás escuchando, igual, follow y seguir en cualquier plataforma de audio y activa la campanita para que no se te vaya ningún episodio. Habiendo dicho esto, eh, el día de hoy vamos a hablar de varias. Yo quería hacer una bitácora espacial por cada país al que fuera. Pero en el verano que estuve brincando de ciudad en ciudad, la verdad es que muchas de las reflexiones están ligadas y pues a lo largo de unas semanas y si vas a tres ciudades, pues nada más vas como formándote una opinión mucho más extensa de lo que sea que estás pensando, ¿no? Entonces esta bitácora que va a ser la bitácora espacial de París, <laughs> realmente es una bitácora que se extiende a lo largo de... Viena en Austria, de Berlín en Alemania y de París en Francia a lo largo de un mes de viaje. Y se trata de hablar de cuándo tus mecanismos de defensa dejan de protegerte y empiezan a privarte de vivir. Esta reflexión empieza uh, ya cuando yo venía de regreso a México después de haber pasado un tiempo en el Cairo, en Egipto. Decido hacer una parada, una escala de... 12 horas en París. Un tip para la gente que viaje, por favor, tome en cuenta los descansos. Solemos hacer traslados de, ah, del 13 al 14 me voy a talado y ya voy a estar ahí en la... No, viajar es muy cansado y siempre hay que tomar en cuenta el dormir, cosa que yo no había hecho ya para cuando iba de regreso. Ya no quería pasar 12 horas en París, lo que quería era regresar a mi casa. Pero en su momento sonaba muy romántico pasar 12 horas sola yendo a cafecitos. Les digo, me salió el tiro por la culata porque los cafés abren a las 10 de la mañana y yo tenía que estar a las 12 en el aeropuerto. Entonces, no. <laughs> Pero bueno, eh, el punto es que venía de regreso. Ya un poco, les digo, irritada de pues, ya quería ir a mi casa. Cuando llegué del Cairo a París, me tardé dos horas y media en salir del aeropuerto esperando taxis, eh, taxis autorizados, ¿no? Llegué a la una de la mañana al hospedaje, quería levantarme temprano para aprovechar el día, salí del hotel a las siete, no había nada abierto, todo abría a las diez, obviamente me iba a tardar en desayunar, o sea, no hice nada, básicamente caminé sin rumbo por París, <laughs> eh, sin tiendas a las cuales entrar o museos que visitar o cafecitos que poder comprar porque no había nada abierto. Y ya, de pronto fue el momento de regresarme al hotel y al aeropuerto porque... Pues mi vuelo salía temprano, salía a las 3 y yo me moría de hambre. Entonces, cuando llegué al aeropuerto, decidí comprarme algo. No me iba a ir de Francia sin comerme un pan relleno de chocolate eh, y un cafecito caliente. <laughs> y eso fue lo que hice. Me senté sola en el aeropuerto a comer. un ratito después eh, muy chistoso porque enfrente de este como cafecito pues les digo había muchas mesas y estaba yo observando a la gente porque siempre es poco común ver gente viajando sola que no se vea que vaya como trajeada o de no de de, de viaje de trabajo y de pronto vi a un individuo <laughs> muy alto muy guapo buscando dónde sentarse con su charola no el otro día me pidieron que les describiera este individuo porque mencioné esta historia en un, en un episodio previo con Pamela Herrera. Eh, a mí se me hacen muy atractivos los hombres de origen árabe. Este hombre era italiano, muy alto, eh, piel aceituna, ojos verdes, pelo negro, barba, ¿no? Este, lo vi buscando como dónde sentarse yo estaba sentada en una mesa, que eran dos mesas juntas, dos mesas de dos personas, eh, pero solita. Y entonces me volteé a ver y señala la mesa y le hago como, pues por favor siéntate, ¿no? Se sienta, este, me agradece y agarra la mesa y la empieza como a <laughs> recorrer, como para separarla de la mía, me dice para, para no molestarte. Y yo, ah, no te preocupes, ¿no? En una de esas creo que me marcó mi mamá, yo contesté para avisar que ya estaba en el aeropuerto, no sé qué lo habla y colgué y voltea y me dice, ¿de dónde vienes? En español, con un acento, era italiano. Y yo no, pues vengo de Cairo, no sé qué, empezamos a platicar de viajes, bla, bla, bla. Y de pronto llega un amigo suyo y se sienta y me lo presenta. Se veía bastante tierno el individuo, la verdad no, no me atrajo mucho físicamente. O sea, lo poco que puedes juzgar a alguien cuando apenas le acabas de conocer, ¿no? Eh, y yo lo que me di cuenta es que el guapo en, en el otro episodio mencioné como que, como que tenía pinta de baguette y el otro tenía pinta de croissant. Este uno tenía vibra de Golden Retriever y el otro era como un Doorman, ¿no? El Doberman me empieza a decir, como, ay, no, es que mi amigo este, también quiere ir a Egipto y mi amigo también tiene un podcast en Italia sobre negocios y mi amigo, y no sé qué, como que me estaba aventando mucho al amigo, ¿no? Pues son esas situaciones que dices, no sé cómo llegué aquí, esto está chistoso. Y bueno, o sea, en cuanto me tenga que ir, me voy a ir y ya se acabó, ¿no? <laughs> eh, me terminé mi chocolacho, mi chocolate caliente. Y luego, eh, pues nada, me despedí, nos intercambiamos Instagrams, nos vemos por el mundo. Sí, ok, padrísimo. Y me fui. Para esto llegué rayando al vuelo porque... Eh, habían abordado antes, entonces ya no había nadie y yo nerviosísima dije, "No voy a perder el vuelo, ¿no? De regreso, como crees, bla bla." Y ya. Cuando llego a México, ya tenía un mensaje de los dos. Uno así de, "Oye, muchísimas gracias este por dejarme acompañarte en tu lunch" y el otro era como, "Fue un gustazo conocerte, creo que fue el destino", no, y yo, "¿Qué está pasando?", ¿no? O sea, raro. Creo que aparte Egipto fue un viaje en el que, como les conté en el episodio de Queen Energy, me recargué mucho en mí. No estaba pensando en salir, no nada. Creo que estaba más enfocada en salir de una depresión, en superar algo que no fue, en un cambio laboral y de amistades fortísimo que venía. Entonces, como que llegué a México y... Dije, ok, esto está chistoso. En otro momento Chance me hubiera clavado un poquito más, como de, wow, me pasó esto. Y suena como de película, ¿no? O esos videos de Tinder Passport que ves que se enamoran de alguien en un aeropuerto o en un viaje y, wow, la vida feliz. Pero pues la verdad no fue así, fue un poco como, ah, ok, qué lindo. Y esta persona me hacía la plática todo el día. O sea... Yo no tengo notificaciones en Instagram, <laughs> dado que me llegarían muchas notificaciones, entonces realmente me tengo que meter para checar mis mensajes, etcétera, ¿no? Y cada vez que me metía esta persona ya me había escrito, ¿y cómo estás? ¿Y qué vas a hacer hoy? Y yo te cuento y me mandaba notas de voz y me contaba toda su vida y así. Este, y cuando nos vemos y hay que planear un viaje para encontrarnos, ya saben, como halfway there, ¿no? O sea, cerca de Italia y cerca de México, a la mitad del camino y no sé qué, yo como ¿Qué onda? O sea, mmm. <laughs> me estás tratando de lo bombear. Eh, ¿Qué es esto? Esto no es posible. O sea, en mi cabeza no era realista nada de eso. Sí, ok, sí lo estaba. O sea, una parte de mí sí la estaba disfrutando así como, ah, mira, como que causé una gran impresión en esta persona. Pero la otra parte estaba siendo demasiado realista, como hasta me da un poquito de repele, ¿no? Como, güey, neta, no me conoces. O sea, ¿por qué te gusto tanto? ¿Por qué te llamo tanto la atención? Entonces empezamos a hablar de la, me decía que sí, o sea, me preguntó obviamente si tenía novio, le dije que no, y él como no, y el amor es así y asado, y siento que te vi, y yo, oye, de verdad no me conoces. O sea, yo estaba en un plan en el que genuinamente estaba cuestionando todo el tiempo lo que me decía, como cómo puedes decir esto, cómo puedes tener esta impresión de mí, porque me decía es que yo creo que tú eres una persona súper paciente, así, y yo uh, no, <laughs> no. Y este, y bueno, todo lo que hablas de así asado. Y llegamos a un punto en el que me dice, como. No, no sé cómo algo me dijo del amor. Y le dije, bueno, pero también está la responsabilidad afectiva. Ah, porque me decía, es que yo conozco a alguien y me voy de boca. Y yo, ¿y ¿por qué te vas de boca? O sea, ya conociendo a la persona, no, 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 es que pienso en lo que podríamos llegar a ser. Y yo, ah, o sea, la idealizas. O sea, yo de verdad estaba así como, mm, no creo en el romance, ¿no? <laughs> y de pronto eh, me dice, como, creo que todo este trabajo que haces te ha llevado a pensarlo demasiado. Y yo, obviamente, lo, o sea, me puse a la defensiva como, pues no, no, lo pienso demasiado. O sea, claro que el amor existe, porque eso si les queda claro, siempre he creído que el amor existe. En ese momento no, no, que existiera para mí, pero sí creía que, que existía, pero a la par siento que todo tiene un un nivel de responsabilidad, no, no, y una una responsabilidad en nuestro sufrimiento sufrimiento no, no, ponemos límites que que protejan. Y yo yo me estaba protegiendo, protegiendo me estaba protegiendo de alguien que no me podía hacer daño porque vivía del otro lado del mar. Que no me podía hacer daño porque yo nunca lo vi como algo factible que pudiera llegar a pasar. Por mucho que me dijera, vamos a vernos, yo voy a México. Y yo, ay, sí, ajá, ok. Creo que eso está bien. Pero hasta cierto punto yo creo que me caló porque tenía razón. Sí creo que, pues, mi cinismo venía de tener unas barreras muy altas y muy rígidas. Y me parece que mis propios límites ya no solo me protegían, sino que me aislaban. Creo que es normal que eso pase, el miedo de cualquiera es anquilosarse, es volverse demasiado rígido. Pero eso pasa cuando algo te ha dolido mucho, ¿no? O sea, una herida a veces pierde sensibilidad. Eh, y es difícil regresar a lo que alguna vez fue, ¿no? Hay marcas que, que, pues sí, que te calan. Eso me lleva un poco a lo que pensé, ahorita vamos a regresar a esta anécdota, a lo que pensé un poco en Berlín cuando llegué a Berlín. Es una ciudad que yo quiero mucho, es una ciudad en la que viví, es una ciudad que tiene un alma y una vibra muy diferente a cualquier otro lugar al que haya ido. Me parece que yo lo diría como, lo describiría como el Nueva York europeo en el sentido de que es una ciudad cosmopolita hay gente de todo el mundo hay comida de todo el mundo hay un clash cultural impactante este la escena de noche y la escena de día y el teatro pero el tecno pero berlín es un mundo por sí solo no y esta fue eh, la primera vez que fui a berlín con mi familia y regresando a todos los monumentos históricos sobre todo estos eh, memoriales, ¿no? De, pues, de la guerra. Yo pensaba es que Berlín tiene mucho más que ofrecer. No estoy diciendo que no sean importantes, por supuesto que son importantes. O sea, hay que recordarnos constantemente la historia para no repetirla, en teoría, y aún así la seguimos repitiendo, sigue sí, habiendo genocidios en el mundo. Pero había una parte de mí que decía como es mucho más que esto. Y cuántas veces construimos monumentos al pasado en nuestra mente que no nos permiten ver hacia adelante. Somos mucho más que esa persona que alguna vez se equivocó hablando en público. Somos mucho más que esa relación que no funcionó. Pero ah, cómo nos gusta cada vez que salimos con una persona decir, "No, no, no, pero es que no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó con este porque bla bla bla" y lo volvemos a hablar. No, es que qué tal que me aviento y me vuelve a pasar lo que no sé qué. No damos pasos porque nos anclamos a esos monumentos de memorias, de situaciones, de experiencias pasadas que constantemente nos recuerdan cuando no fuimos suficiente, cuando no fuimos quienes queríamos ser, cuando no fuimos eh, nuestra mejor versión o lo que somos ahora, ¿no? Entonces eso es algo que me dejó pensando Berlín, como esta ciudad tiene mucha historia, pero también tiene un gran porvenir y tiene muchas industrias que están creciendo y tiene, por ejemplo, la escena artística, la escena de la moda, la escena nocturna, están creciendo, es una ciudad de que, que en la que te puedes redescubrir, siento, en la que puedes ser tú, ¿no? Y entonces eso me regresó a esto, a esto que pensaba en París como, chance sí me estaba protegiendo, chance sí. Creo que estuvo bien que fuera realista y dijera, no, o sea, no voy a bajar todas mis barreras con este individuo que vive al otro lado del mar y que ya me tiene súper este, idealizada y que su sueño es como vacanza romana, ¿no? Que yo vaya y él rente una vespa y me lleve a, a comer pizza. No, pero al mismo tiempo que tanto conocía yo gente y me cerraba. Y eso me pasó cuando, cuando conocí a mi actual novio. Yo le conocí, hice clic perfecto, la verdad es que no, no fui a ese evento en el que lo conocí pensando que iba a conocer a alguien, no empecé a platicar con él y pensé que me gustaba, nada más me había caído súper bien. Y cuando empezamos a salir y me dijo me gustaría intentar esto bien, me gustaría hacerlo bien, o sea, tengo un interés genuino en ti, en conocerte y en ver cómo evoluciona esto, a mí me dio pánico. Y cuando yo lo contaba con mis amistades decía, no, pero es que otra persona ya me había hecho esto. Y es que mi ex me hizo tal. Y es que no sé qué, obviamente por un miedo a que me hirieran. Y de ahí brincamos a otra ciudad que es Viena. Yo tenía un amigo muy cercano eh, hace un par de años. De hecho, llegué a grabar un episodio con esta persona en el podcast. Ni lo busquen porque lo borré. Porque me hirió mucho una persona a la que yo no solamente le abrí las puertas de mi corazón, le ofrecí mi amistad, sino también le abrí las puertas de mi casa. Mis papás lo adoptaron como como un hijo más, podría decir que era como mi hermano. Y muchas muchos factores de su persona que en su casa no eran aceptados en mi casa eran más que bienvenidos. O sea, mi familia, ustedes saben que mis papás toda la vida nos han llevado al desfile del orgullo, a Pride, y esta persona era juzgada en su casa por su orientación sexual y mis papás fueron los primeros en decirle, vamos, vamos, nosotros te acompañamos, somos tu familia. Long story short, eh, yo entré en un periodo depresivo. Y esta persona, que había pasado por varios periodos depresivos, esto lo conté en un episodio con César Aguilera, este, pues obviamente dejó de poder recargarse en mí y yo necesitaba respaldo y poder recargarme en alguien y contarle a alguien lo que estaba viviendo. Y bueno, esta persona me juzgó por ello, yo dejé de ser útil en su vida y literal soltó la amistad. Soltó la amistad después de, de recibirme en su departamento. En mi primer viaje a Viena, pasar conmigo una semana y dejarme de hablar. <laughs> Esa semana fue como cualquier otra semana. Yo vibraba que algo no estaba bien, pero había hablado con él en múltiples ocasiones, como todo está bien, no sé qué, bla, bla. Entonces, al final, eh, me dio la impresión de que estaba como en una especie de periodo de prueba y que mientras yo estaba disfrutando de mi viaje, él estaba como pues viendo si le acomodaba o no el seguirse llevando conmigo, etcétera. O sea, al final fue muy incómodo porque siento que les digo me estaban como probando cuando, pues, yo no tenía idea de que estábamos en una mala situación y el sabor de boca que me quedó de Viena, fuera de que fue una ciudad preciosa, fue de mucha inseguridad, fue de mucha incertidumbre, fue de no sé qué pasó. O sea, yo te vi ayer y compartimos departamento. Y mañana ya no me hablas y ya no quieres nada que ver conmigo y, y de pronto me dices que es que mi malestar te bajonea. Ese fue el comentario. Muy fuerte. Entonces yo tenía como esta... Yo soy de esas personas que tiene una memoria sensorial muy desarrollada y cuando me pasan cosas en ciertos lugares, pues me cuesta trabajo volver a pasar por ahí, ¿no? Entonces teníamos este viaje organizado y mi mamá me decía, no, sí, vamos a Viena, no sé qué, yo emocionadísima, y había una parte de mí que sentía como, ay, como un hoyito en el estómago, ¿no? Y creo que esto ejemplifica bien lo que les digo sobre los monumentos al pasado. ¿Por qué me daba ansiedad ir a ese lugar que consideré tan y considero tan bello? Pues porque tenía ese recuerdo anclado. ¿Y qué me decía ese recuerdo? Esa vez que alguien no me sostuvo, esa vez que alguien no valoró mi amistad, esa vez que alguien me rechazó, esa vez que me sentí herida otra vez. Pero no puedo vivir la vida sin viajar yo. No puedo vivir la vida sin hacer nuevas amistades. No puedo vivir la vida sin experimentar amor. Entonces, si me hubiera negado a ir y reexperimentar ese lugar, si me hubiera negado a salir con mi novio y me hubiera... Eh, privado de exponerme otra vez a eso, pues no haría nada, no haríamos nada. O sea, te tienes que exponer a que te despidan, a que no te elijan, a tomar un riesgo para llegar a otro lugar, para subir de nivel para disfrutar la vida porque así como puede ser negativo y te pueden despedir y te pueden no elegir y te pueden rechazar, también te pueden elegir, también te pueden aplaudir, también te pueden sostener, también te pueden amar. ¿Me explicó? Entonces, esta aventura parisina <laughs> hizo que llegara alguien a mi vida que me dio mucha perspectiva y sin esa perspectiva y sin ese pensar en que quizá yo me estaba protegiendo demasiado, porque ella me había dado completamente por vencida. O sea, genuinamente yo tenía una creencia nuclear de que el amor no existía para mí y que me iba a concentrar en viajar y trabajar. No me hubiera abierto a la oportunidad. Y lo padre es que ignoré esas memorias pasadas, esas memorias en las que si yo expresaba lo que sentía y quería, me iban a juzgar o me iban a abandonar, porque el día uno le dije a mi novio, esto me da miedo esto me da miedo, eh, esto me da ansiedad eh, entiendo lo que dices yo también te quiero conocer pero no quiero correr a nada quiero que nos demos el tiempo no de probarnos ambos dos que no nos estamos bombardeando de amor, que no nos estamos idealizando y lo entendió perfecto. Entonces así como puse límites tanto para él como para mí también bajé barreras dejé que mis límites me protegieran sin aislarme. Sin cerrarme a la vida, no? He regresado a restaurantes a los que juré que no iba a regresar porque había ido con fulano, sutano, y las experiencias han sido completamente diferentes. Entonces, creo que si algo me dejó ese, ese recorrido <laughs> fue justo el la conciencia de que puedes crear nuevas memorias y nuevos patrones y nuevas historias. Conocer a nuevas personas y que la historia no siempre va a ser la misma. A ver, los patrones se dan por algo. A veces elegimos a las mismas personas sin darnos cuenta. Yo no creo mucho en eso de que nuestras vibras atraen. No, 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 no. Elegimos. Elegimos desde la conciencia que tenemos, por supuesto. Entonces, pero si vas subiendo tu nivel de conciencia, entonces tiene que ir cambiando todo lo demás. Los mecanismos de defensa que te, que te mantuvieron vivo en algún momento, que te mantuvieron a salvo o que te permitieron subsistir bajo ciertas presiones o emociones, no te pueden sostener toda la vida. No puedes vivir en fight or flight toda tu vida. Por eso es tan importante identificar el trauma o trabajar el trauma porque si no no te permites vivir y seguir y entonces tú solito te anclas a un, a un pasado, ¿no? O sea, cada vez que vivimos algo que, que regresa a nuestro cuerpo a, a congelamiento o a pelea o a huida, es porque todo nuestro sistema nervioso se va a esa situación, se va al pasado. El trauma vive en el cuerpo, pero en la mente, en el pasado. Y nuestro cuerpo nos regresa ahí, está tratando de reaccionar como hubiera reaccionado en otro momento. No podemos vivir así siempre. Tenemos que bajar las barreras, bajar las armas y seguir caminando. Y eso implica un riesgo, pero eso también implica un crecimiento en el que te das cuenta de que ya tienes mucho más control, mucho más conocimiento, no te vas a dejar caer en situaciones en las que te dejas caer. Me decía una amiga el otro día como, es que tengo esto muy bonito, ella también está saliendo con alguien nuevo. Y me dice, tengo esto muy bonito y lo quiero proteger y me da terror perderlo. Le dije, sí, es normal, a mí también me daría terror perderlo. Pero a diferencia de el pasado, sé que si lo pierdo tengo las herramientas para sostenerme. Entonces no estoy en el mismo lugar. Entonces el mecanismo no va a ser el mismo. Entonces lo voy a transitar de una manera muy diferente a como lo he transitado otras veces. Entonces tengo una confianza en mí que me permite bajar esa barrera y ese miedo. Y esa historia catastrófica que me dice que si se ve esa persona, mi vida se va a desmoronar. Que si pierdo el trabajo, no voy a saber qué hacer. Me regreso a la frase que les digo que me ha dicho mi mejor amigo: Tengo las herramientas para crear las oportunidades que quiero. Hace 3, 4 años yo no hubiera pensado, o sea, no, no se me hubiera ocurrido eso. Hoy por hoy, sé que si fracaso, puedo construir algo nuevo. Hoy por hoy, sé que si me copian, yo voy a seguir. Produciendo desde mi creatividad. Hoy por hoy sé que puedo eh, relacionarme y poner límites hasta donde sea sano, pero aún así darme la oportunidad de conocer gente, de conocer nuevas culturas, de conocer nuevos lugares. Porque puedo manejar esas situaciones, aunque sean inciertas. Y que muchos de mis monumentos al pasado ya son obsoletos. Y que es momento de dejar ir, porque lo único que hacen es. Es pasarle el dedo a una herida que hace mucho tiempo cerró. Y que si hay heridas, próximamente no van a ser iguales. Obviamente, <laughs> dejé de platicar con esta persona porque hubo un momento en el que, como que su hobby era mandarme notas de voz desde su vespa y contarme qué iba a hacer, poco me preguntaba qué iba a hacer yo. Eh, pero más allá de eso, precisamente conocí a alguien. Y en ese conocer a alguien. Y darme la oportunidad de no solamente conocerle, sino también conscientemente dar, o sea, conocerme a mí en ese proceso en el que tuviera que bajar mis barreras, en el que me diera, en que yo misma me cachara. A ver, aquí tienes un impulso de decir que no, pero realmente estás en peligro, no, no estás en peligro. Entonces di que sí. O sea, de no actuar por impulso, ni por familiaridad, sino desde la conciencia en la que yo misma, eh, retaba mis pensamientos y entonces podía ser honestamente, on, o sea, brutalmente honesta conmigo y decir, a ver, a ver, a ver, esto es miedo. Esta persona ha estado haciendo esto y el hecho dice que todo está bien. Entonces actuar desde el hecho y no desde, pues sí, el, el miedo o la ansiedad o la sed de control y un poquito de fe, también me ha dado herramientas para decir, ok, ya. Es hora de demoler todo esto. Históricamente todo es muy diferente. Creo que hay vestigios de cosas que no deben de demolerse nunca porque, les digo, son vivos recuerdos de cosas que hemos transitado y de las cuales deberíamos de aprender y de las cuales seguimos sin aprender. Pero mentalmente, ¿qué necesidad tenemos de regresar a cosas que ya pasaron, que ya fueron? Personas que ya no están en nuestra vida. O sea, siempre les digo que la vida está pasando antes, durante y después de lo que sea que estás viviendo. ¿No? Y cuando hablamos de amores, decimos que el amor de tu vida, pero el amor de tu vida creo que solo puedes ver en retrospectiva una vez que hayas vivido. Y amores de la vida puede haber varios, porque la vida que estás viviendo es tu presente. El futuro todavía no llega y el pasado ya pasó. Entonces, ¿de qué te sirve? No, tener recordatorios constantes de cosas que ya pasaron, que ya fueron, de las cuales ya aprendiste. O sea, si se te rompe un vaso, no vas a juntar los pedacitos y los vas a tener en la alacena. Pues lo vas a tener que tirar. Necesitas hacer espacio para un nuevo vaso. Y esos pedacitos, lo único, esos fragmentos, lo único que van a hacer cada vez que metas la mano a la alacena va a ser picarte. Y vas a sangrar y te vas a volver a lastimar de algo que ya no te sirve. Siento que mi historia <laughs> del aeropuerto parisino, más allá de ser una historia, eh, ya saben, de la tía soltera ecléctica que conoció un guapo por ahí. Terminó siendo la historia en la que alguien me dio una conciencia en el momento y lugar que menos me lo esperaba, pero justo ese regalo me hizo llegar a vivir cosas que tampoco estaba esperando llegar y que hoy me hacen muy feliz. Entonces, al final todo pasa por algo, ¿o no? Y esto pasó para que yo llegara a este punto y pudiera contarles todo esto. Y si de algo le sirve esta pequeña anécdota, pues que sea para para darse la oportunidad de vivir nuevas experiencias. Yo sé que da miedo, pero genuinamente, ¿qué tanto tus miedos te están protegiendo y qué tanto te están aislando? Si todavía no me siguen en redes sociales... Me llamo Roberta Woodworth y pueden encontrarme en todas las plataformas como THE, o sea, de Roberta Woodworth. Por favor, denle suscribir a este episodio si todavía no lo hacen, si lo estás viendo. Y si lo estás escuchando, también dale seguir, follow, activa la campanita para que te lleguen recordatorios cada semana de que hay un nuevo episodio todos los jueves de Libre y Loca. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye bye.